Bienvenido a que es la rapidita con la máquina deportiva, como siempre, Oniel Batista. Nos metemos lo que es Serie del Caribe, República Dominicana, representado por los Tigres del Licey, van tras la corona número 22 como país, número 11 como equipo de República Dominicana con más ganado, la franquicia los Tigres del Licey, con los refuerzos contando con Robinson Cano, Junior Lake, al igual que Kevin Gutiérrez, está también Jamaico Navarro, está Rubén Sie Moisés Sierra de los Gigantes, un sinnúmero de jugadores, van los Valdés. En fin, va a ser una serie muy interesante y un equipo redondeado que va como República Dominicana, porque también cuentan con integrantes de los Toros, de las Estrellas, de los Gigantes, creo que también del Escogido, de las Águilas, así que es República Dominicana. También estará Fernando Ravelo desempeñando la función que desempeñaba cuando era gerente de los Tigres del Licey. Ahora va a fugir esa función momentáneamente, porque ya que el gerente general, Audo Vicente, no podrá estar con el equipo por políticas del equipo, que la política de que si tú no eres venezolano y no eres venezolano, no puedes viajar hacia allá, de la organización de los Marineros de Seattle. Así que muchas cosas que ver. Desearle suerte a nuestro equipo de República Dominicana. Pueden ver el calendario, los refuerzos, los abridores y el mayor éxito para República Dominicana. Así que seguimos acá, no te muevas, que apenas esto comienza, la máquina deportiva. Regresamos en breve, no te muevas. Regresando a la pausa, nos vamos ahora un poquito a Grandes Ligas. El equipo de los Miami Marlins está mostrando sus refuerzos. Ahí vemos al manager Sandy Alcántara, el Mambo Jim Segura y unos cuantos más de lo que la renovación de ese equipo de los Marlins, que para este 2023 piensa dar la talla en esa división tan difícil donde están los Nacionales de Washington, los Phillies de Filadelfia, los Atlanta Braves y los New York Mets. Por otro lado, también la premiación de la Asociación de Escritores de Estados Unidos. Mostraron los premios, los ganadores, la gala. Estuvo Aaron George, al igual que Julio Rodríguez. Como pueden ver en las imágenes, ahí están participando los jugadores. También hay esa imagen, si me puedo enfocar, los próximos 40-40 de Grandes Ligas, Julio Rodríguez, al igual que Ronald Acuña. Así que felicitar a los ganadores de Novato del Año, MVP, Sayón, Rookie del Año, ¿quién más? El Novato del Año viene siendo Rookie de Year. Y los Sayón y jugadores Combat Player. Felicitaciones para todos ellos. Ahora vamos a pasar a la NFL. Tom Brady se retira, 23 años en la NFL. Fue un jugador que ganó 7 Super Bowl. También fue drafteado como catcher del equipo de los desaparecidos Expos de Montreal. Hoy son los Nacionales de Washington. Y también firmó un contrato para ser comentarista por 10 años de la cadena Fox. No sé si lo veamos, lo veamos haciendo ese rol ahora en el Super Bowl contra los Eagles y los Chiefs de Kansas City. A ver si estará desempeñando ya su rol próximamente. Estaremos viendo a ver si es la próxima temporada que comienza o este año, ya a 2 semanas que está el Super Bowl. No hay tiempo para más. Hasta aquí las rapiditas con Oniel Batista, la máquina deportiva. Será hasta entonces.